de esa que sale por el grifo y déjese hervir. Luego se echan los granos negros, sí, después de molerlos, y se tapa. Después hay que esperar 8 minutos, creo que podré. A continuación se cuela con un objeto que sirve para colar y se vierte el líquido negro en un recipiente bien limpio. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Madre! Dime, hija, dime. También se puede migar pan. Sí, ya está claro, ya está claro. Muchas gracias. Sí. Ay, mal, mal. Sigue lo mismo. Bueno, adiós, Amelia. Adiós. Al fin, madre. Por fin me he enterado cómo se hace el café. ¿El café solo o con leche? Ay, por Dios, doña Veneranda. No sea usted vehemente. El café solo, que es el más sencillo de aprender. Ay, cuando Laura practique, estoy segura de que cualquier día hace un cortado. Es que su hija tiene una mano para la cocina única. Madre, esta noche no fallaremos. ¿Qué? ¿Algo para don Gregorio? Sí, sí, doña Socorro. Sí, un medicamento muy bueno. Justo lo que necesita él. ¿Y nosotras? El mes que viene cumple 92 años. ¿No les parece que ya es mucho cumplir? Claro, es una grosería. Hombre, tenía que ser. ¿Y qué le van a dar? ¿Algún remedio alemán? ¿Ustedes han oído hablar del cianuro? No, no, doña Adela. Viajamos tampoco. De medicamentos y porquerías semejantes, lo que mejor nos va es el termómetro. ¿Verdad, Socorro? Es cierto, pero lo tuvimos que dejar porque nos hacía llagas. A mí me sentaba muy bien. Lo usábamos de reconstituyente. Me abría un apetito. Y en verano, tan fresquito. Lo malo es que baja un poco la tensión. A lo mejor el cianuro no baja la tensión. Es un remedio infalible. Como la lejía, pero en polvo. ¿Y quién es la que va a tener el hijo? ¿Pero qué has entendido, mujer? Discúlpenla. Es la cuarta visita que llevamos hoy y la pobre se hace un lío. Ya saben, cuando no entiende una conversación, la relaciona con el sexto mandamiento y acierta casi siempre. Me hago cargo, pero es muy desagradable, compréndalo. El abuelo, cerca de 3 meses agonizando. Vamos, vamos, doña Adela. No se preocupe, mujer. Mañana son los santos difuntos. No hay que perder la esperanza. Lo dice para consolarme. Pero yo sé que le queda cuerda para rato. Pasa el tiempo y todo sigue igual. Escuchen. Escuchen. ¿No es desesperante? Lo hace muy entonadito ya el pobre. Nunca pensé que el abuelo tuviera esta salud. La gente, cuando llega a ciertas edades, se muere, ¿no? Por lo menos eso pasaba en nuestros tiempos. Quedamos decentes. Pero de esta noche no pasa. Es que usted, doña Adela, es una santa. Una santa. Y hablando de santos, aquí a Laura dan ganas de rezarle un Padre Nuestro. Es que hay que ver, tanto tiempo llamando Dios a don Gregorio y usted, doña Adela, tan entera. Bueno, entera, lo que se dice entera. Si no hubiera tenido la caída, ya saben, las piernas. Claro que voluntad no falta nunca, ¿eh? Eso sí. Se sufre tanto en esta vida. O si no, que lo diga mi hija. Laura, hija,
¿Se sufre en esta vida o no? Madre, ¿por qué se dirige usted a mí? ¿Porque no soy agraciada? Estoy vieja y he nacido en Extremadura. Lo mismo que Pizarro. Pero era un hombre. Yo, sin embargo, toda una vida hecha una ruina, una esclava. Primero mi padre. No nombres a tu padre, hija, que hay visita. Luego usted, madre, que es la peor. Después el abuelo y esta maldita casa. ¿No te gusta la casa? Pues parece alegre y cobija. Eso es lo malo, que es alegre. Es demasiado alegre. Y aquí no debería existir nada que nos recordara que somos seres humanos. Pero todo esto acabará. ¿Qué carácter tienes, hija? A veces me pregunto si has tenido alguna vez 18 años. 18, doña Adela. Es posible. Y todos viven. Pero, ¿qué has entendido, mujer? Discúlpenla. No tiene malicia. Es una niña. ¡Basta! En esta casa está prohibido reírse. Esto no es ningún circo. Si quieren reírse, jugar a los prohibidos o fumar grifa, a la calle. Pero, hija, ¿o dónde se lo consientan? Por favor, no te alteres. ¡Déjenme, madre! Si no quitamos las risas y las diversiones a tiempo, esta casa se convertiría en una sala de fiestas o algo por el estilo. ¡Qué buen mozo ese! ¿Has dormido bien, hijo? Anda, da un beso a tu madre. La pipa, hijo, la pipa. Anda, Marcial, enseña a doña Adela la lupa que te has comprado. Le da vergüenza. Se ha comprado una lupa buenísima para ver las huellas de sus semejantes. ¿Verdad, Marcial? ¡Marcial! Uy, vaya, por Dios. Doña Adela, haga el favor. Está clarísimo. En esta casa está a punto de cometerse un asesinato. ¡Bravo, Marcial! La pipa, hijo, la pipa. ¿Vale, mi chico, o no vale? Abuelo, aquí huele a crimen. Lo que huele es el brasero, que tiene un poco de tufo. No haga caso. No hace más que dormir. No duermo. Pienso. Mi mente no descansa nunca. ¿Y qué me dices del sátiro de Extremadura? Ese se ríe de ti, de la policía y de toda la región. ¿Has leído la prensa? Anoche he vuelto a las andadas. ¿A quién le ha tocado esta vez? A Hilaria, la hija de Felipe. El de la encuadernación de la calle de la Salud. ¿A esa bajita con pecas? Pobre hombre. Querrás decir pobre mujer. Lo decía por el sátiro ese, que hace falta ser degenerado. La pobre tendrá que abrazar alguna orden religiosa. De momento lo único que va a abrazar es al novio. Dice que no le importa el accidente y se casa en el mes que viene. Es indignante. El sátiro caerá en mis manos esta noche. Y se convencerán de todo lo que es capaz Marcial. No me río, porque podría pensar la gente que se había muerto el abuelo. Pero me da asco. Eres un estúpido. El sátiro de Extremadura es mucho más hombre que tú y que yo. Si esta noche no cae ese individuo, dejo la profesión. Muy bien. Bravo, Marcial. La pipa, hijo, la pipa. Qué bien le sienta el rufo. Por fin va a caer una buena tormenta. Ay, lo presentía. No me ha dolido el costado en toda la tarde. Y cuando a mí no me duele el costado, es que va a haber tormenta. Y pensar que aún nos queda otra noche en pie. ¿Usted, doña Adela, pasa las noches en pie? Es un decir, doña Veneranda. Ya ve, más de 20 años en este sillón y lo que más me cuesta es hablar con propiedad. ¿Por qué no va usted a Lourdes? Es verdad. Tengo entendido que aquello es muy sano. Mi hija no me deja. Madre, cuando se muera el abuelo, iremos donde quiera. Viajaremos, si es su gusto, madre. Le encantará la URSS.
Son más de las 11:30. Además, está empezando a llover. Tiene razón, hijo. Bueno, que se mejore don Gregorio. No sea usted gafe. ¿Pero cómo? ¿Es que hay algún enfermo? ¿Usted, señora mía, sigue tan idiota? Es que me armo un lío con las visitas. Hoy vamos muy retrasadas. Aún nos faltan tres. Un recién operado de próstata, con perdón. Y un velatorio muy bueno, mejorando lo presente. Los de Alvear. Él era abogado. Pero no ha muerto de eso porque no ejercía. Una familia muy espléndida. Cuando lo de la abuela, dieron hasta bizcochos borrachos. Bueno, Laura, mucha resignación. Gracias. Doña Adela, salud para cuidarlo. Sigo creyendo que esta casa huele a asesinato. Adiós, Laura. Adiós, doña Adela. No se levante. Conocemos el camino. Adiós. No se levante, no. Su hija nos acompaña. ¿Qué más quisiera yo que levantarme? 20 años en este sillón, diciéndole adiós a las visitas desde aquí. Y hace usted muy bien. Adiós. Adiós. Creí que no se iban nunca. Sí, hija, sí. Pero posiblemente no sean necesarios. El caso es que se le mira la cara y parece que se va. Pero se ha propuesto enterrarnos a todos. Madre, si usted no se atreve, lo haré yo sola. No. No, hija, no, 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 no. Será esta noche, en el café. Fue muy buena la idea de pedirle a doña Matea un poco de cianuro. A ella le sobra de su bodega. A veces me asusto de pensar lo que usted sería capaz de hacer si pudiera andar. Debe ser la niña con el veneno. Hola, ¿qué tal, guapa? Estás mojada, vienes empapada. Ya, muy poco, y como llueve, ¿qué risa? Nada de risa, ¿cómo? Hay que decírtelo, ¿qué? Imbécil. Sí, tía, qué bofetada me ha dado. Me va a dejar sorda de los golpes que me da. Mejor, a tu edad no se oye nada bueno. ¿Has traído todo lo que te encargamos? Todo. Y con las 15 pesetas que me han sobrado, he sacado de la biblioteca para leer las obras completas de Franz Kafka, que son muy entretenidas. Y a las retrasadas mentales nos hacen un descuento. Pero, ¿y lo otro? Lo otro, nena. ¿El qué? Ya no me acuerdo. No seas idiota. El cianuro de potasa. Ay, va, tía, qué palabrota. Los demonios la van a comer. Son esos polvitos blancos que tenía que darte esa señora tan simpática que te trae peladillas. ¡Ah! El matarratas. Aquí está. ¿Quién te ha dicho a ti que esto es para matar a las ratas? Ella, doña Matea. Y mira que yo le decía que no, que no. Que esto era para matar al abuelito. ¡Ay, Dios inútil! Y otra vaya un día, por favor. Ay, ven, ven para acá, bonita, ven para acá. Ven, ven. Ay, anda, anda, anda. Mira, esos polvitos son para matar a las ratas. Sí, 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 sí. Esos polvitos son para envenenar al abuelo, al abuelo, al abuelo. Hace tiempo que teníamos que cortarte la lengua. Pero somos de carácter débil y de eso te has aprovechado. ¡Venga! ¡No! ¡A la lengua! ¡No, no, no, tía, no, la lengua! ¡No, no, 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 tía! ¡No, la lengua! ¡Aquí no! ¡Lo vas a poner todo perdido! ¡Córtasela en el cuarto de baño! Perdóname, tía, no, no lo volveré a hacer. ¿Pero quién se atreve a llamar así? No sé, yo abriré. Y tú, usted na, ojo, ¿eh? Algún día puede que eches de menos tu lengua. Me ha perdonado la tía Laura. Sí, sí, Justina, sí. Laura es una santa. ¿A qué era lo que menos podíais esperar? Enrique, ¿qué significa esto? ¿Cómo estás, tía? Pero si te veo estupenda. Pero si no pasan los años por ti. Tú en esta casa
y con una mujer pintada. Si le gusta mi tono de labios, le diré dónde lo he comprado. Perdón, buenas noches. Enrique, estamos esperando una explicación. Es Laura, mi prometida. Nos casaremos la semana que viene, ¿verdad, cariño? Exacto, en Portugal. Sí. No me gusta. ¡No me gusta! Tú eres la prima Justina, ¿verdad? Para servir a Dios y a usted. Yo me enteré de tu boda. ¿Y tu marido? ¿Dónde está ese hombre afortunado? De eso es mejor no hablar. Justina está separada. Una desgracia. Una desgracia muy grande. Guillermo es estéril. No puede tener hijos. Por eso todo el mundo le llama Yermo. Nos enteramos el mismo día de la boda. Desde entonces no dejamos que vea a la niña. Vive en esta misma casa, pero en la buhardilla. ¿Y cómo saben que no puede tener hijos? Claro. Esas cosas requieren algún tiempo. Cuestión de tradición. En su familia son todos estériles. Y él más que ninguno. Además, esta pobre miserable, ¿para qué va a querer un marido? Bueno, un poco dejada nada más. Sobre todo ese pelo. La tía me lo corta al cero cada 3 meses. ¿Al cero? ¿Es posible? Naturalmente. No crea usted que vaya por ahí provocando lascivia. Es una mujer casada. ¿Y el abuelo? Si guardas silencio unos segundos, le oirás agonizar. Siéntese aquí. Desde este sitio es de donde mejor se oye. Muchas gracias. Pero, ¿es que está tan mal? Posiblemente mañana vayamos de entierro. Usted, señorita, habrá traído algo negro. Es solamente un lápiz. El negro me hace muy delgada. Justina le dejará algo suyo. En cambio, ella no tiene más que ropa negra. Ya sabe, por la lascivia. Pobre abuelo. Es ley de vida. Hoy el abuelo, mañana mi madre. En fin, pobre abuelo. Sí, pobrecillo. Lo que debe sufrir. ¿Y si os da tanta pena el abuelo, para qué queréis esos polvos? ¿Por qué no vas a la cocina y haces un poco de café? Pero si no sé. Toma la receta. ¡Inútil! Sigue las instrucciones. Ahora vete a la cocina. Compréndame. Es retrasada mental. Tiene el cuerpo de una mujer y la inteligencia de una niña de 5 años. Bueno, eso no es grave. En Madrid es bastante frecuente. Claro, y nadie les da bofetadas. Eso era antes. No, ahora se les pone un piso. Oye, ¿te olvidas de que estás en casa de tu familia? Y hay bromas que no toleramos. Laura es soltera. Bueno, no os enfadéis. Me gustaría ver al pobre abuelo. No olvidéis que sigo siendo médico. Su sobrino es el mejor traumatólogo de Madrid. Sí, ya estamos enteradas de que le ha dado por hacerse especialista en huesos al muy asqueroso. Vamos, vamos. Con permiso. Vaya, vaya. ¿Con qué de Badajoz, eh? ¡Enrique! ¿Qué llama a mi primo? ¿Acaso le asustan las tormentas? No, 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 nada de eso. Es que... Lleva muy pintados los ojos. ¿No le da vergüenza? Claro, pero es que a Enrique le gusta así. ¿Dónde está una cara lavada? Llueve, ¿verdad? Es usted muy lista. Me encanta esta casa, esta paz, este sosiego que se respira. Laura, creo que seremos muy buenas amigas. Nunca he tenido amigas. Y usted, doña Adela, espejo de madres virtuosas, callada, abnegada, todo un ejemplo de heroicidad. Seguro que cualquier día tendrá una estatua tan grande como cualquier conquistador extremeño. Además, ¿quiere que le diga una cosa? El cochecito le sienta muy bien, pero que muy requete bien. La hace más joven, más vivida. La verdad, no sé qué extraño poder tienen las 4 ruedas que a las mujeres nos favorecen siempre. Ay, lo que habría dado yo por haberme criado en el seno de una familia como esta. Enrique me conquistó contándome cosas de ustedes. Es todo tan romántico. Antes lo era más. Teníamos un geranio en el balcón, pero un día Laura lo secó. Pues me gustaría terminar mis días en una casa como esta y con un cochecito como el suyo.
que me da una envidia. Pues nada, hija, nada. Está a su disposición. Si tuviera aquí unas muletas, la dejaba dar una vuelta por el pasillo. No lo va a creer. Pero he llegado a hacer hasta cerca de 4 kilómetros por hora. Es mi único vicio, la velocidad. Pero no me deja. No me extraña. Por favor, Laura, me gustaría lavarme un poco las manos. Sí. Por ahí. La primera puerta a la izquierda. Muchas gracias. Anda, vamos. Vamos a mirar al bolso. Sí, sí. Date prisa. Date prisa. Sí, pues no pueden aparecer. Prisa. No pueden darme más prisa, madre. Anda, anda. Aquí entra. Marta García García de Molinos. Lo presumía. Ha oído, de Molinos. No es decente. Se la ve enseguida. Anda, guárdalo, guárdalo. Pobre abuelo, está muy mal, ¿eh? No creo que dure mucho. Otro igual. Médico tenía que ser. Me ha cogido la mano y me ha dicho: Pirula, qué rica estás. Pero otra vez esa maldita mujer. ¿Pero cómo? ¿Es que existe realmente Pirula? Antes de caer enfermo, nos enteramos que el abuelo tenía novia formal. ¡Enrique! ¿Enrique? ¿Qué te pasa, cariño? ¡Ay, en el lavabo, metido en la bañera, hay un hombre! ¡El sátiro! ¡Es el sátiro! Yo creo que está muerto. Viste muy raro, con una gorra a cuadros y una pipa en la boca. Nada, no se asuste. Es un conocido. ¿No será el fontanero? Disculpe, señora, si la he asustado. Me llamo Marcial y soy detective. Me he quedado dormido mientras espiaba. Estoy seguro de que aquí se va a cometer un asesinato y trato de impedirlo. Perdón otra vez. Que ustedes sigan bien. Qué hombre tan extraño. Mira que decir que en esta casa un asesinato. Tiene gracia. Es un imbécil. El hombre cree cumplir con su deber. Hay que perdonar. Nada de perdonar. No hay que perdonar nunca. ¿Es que tu padre perdonó aquello? No hablemos de eso, madre. Y eso que solo era un breve refrán castellano. Madre, no empecemos. Esta señorita tiene que saber lo del accidente de aquel día. Había tormenta. ¡Gran tormenta! Diga que no, no la escuche. A todo el que viene se lo cuentas. No puedo más, estoy harta. Un día me abriré las venas. Bueno, yo no tengo mucho interés. ¿Por qué no jugamos a las prendas? ¿Es más divertido? Parece que le estoy viendo. Muy tranquilo. Sin alterarse. Con la voz monótona. Adela, querida, ¿no se has dicho que un día te parto la columna vertebral? Y me lo repetía una y otra vez al cabo del día. Adela, querida, no seas bicho. ¡Ya está bien! ¡Madre, ya está bien! ¿Y usted qué le decía? Nada. A esa frase tan larga, yo en mi ingenuidad le contestaba con un refrán castellano. Está bien, está bien. Que lo sepa todo. Cuando mi padre la amenazaba con partirle la columna vertebral, mi madre le decía: Sí, sí, perro ladrador, poco mordedor. ¿Cree usted que eso se le puede decir a un marido? Ay, 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 que me estoy oliendo lo del cochecito. Un día, mi madre acababa de soltarle el maldito refrán cuando mi padre, muy tranquilo, como siempre, sin inmutarse, la cogió en brazos, la llevó a la escalera y una vez allí... ¡Cállate, Romero! ¡La tiró con todas sus fuerzas por el hueco! Como este es un primer piso, tuvo que tirarla 6 veces. Después mi padre abandonó esta casa para siempre. Cuando huí al miserable, todavía pudo escuchar mi voz, que desde el suelo le decía: Al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. No lo olvidaré jamás. ¿Se da usted cuenta de mi desgracia? 40 años de mi vida rotos. No puedo más.
¡No puedo más! ¡Estoy harta! ¡Harta! ¡Justina! ¡Justina! Me llamaba tía. ¡Ven acá! ¡Ven acá! Ya puedes irte. Justina. Justina me calma un poco. Si no fuera por ella, me había abierto las venas hace mucho tiempo. Todos llevamos una cruz. La vida es eso, pero todo pasa. Precisamente en eso confiamos. ¿Verdad, hija? Muy pronto todo cambiará. Tía, nos gustaría pasar la noche aquí. Si todo va normal, mañana por la mañana nos iremos. Imposible. Ir a un hotel. Me parece muy buena idea. Estando el abuelo como está, me gustaría quedarme con él. No olvidéis que sigo siendo médico y si ocurriera algo podría certificar. De acuerdo. Podéis quedaros. Traigo el café con el otro. Esto no es el momento. Me parece una idea estupenda, con una copa de coñac. En esta casa no se sirven bebidas alcohólicas ni se juega al dominó. Esto no es ningún bar. Por cierto, madre, recuérdeme que mañana, sin falta, tenemos que cortarle la lengua a esta niña. No, la lengua no, por favor, tía. Seré buena, no diré nada, pero la lengua no, por favor. Pero hay que ver el cariño que le ha tomado esta criatura a su lengua. Niña, no llores. Justina puede dormir conmigo, ¿eh? Enrique en el cuarto de la niña. Y la señorita en esa cama mueble. Esa maleta y la sombrerera tienen que salir esta misma noche para Pamplona. ¿Ahora mismo? Es cuestión de vida o muerte. Pues siendo así, Guillermo puede llevarlas ahora mismo a facturar. Anda, llámale, Laura. Sí. Dile que baje enseguida. Sí. Antes te enseñaré tu cuarto. Vamos. Sígueme. Justina, anda, abre la cama a la señorita. Me gustaría ponerme el pijama. Ah, pues vaya al cuarto de baño. Y esté tranquila. No pasará nada. Justina, va a venir tu marido. Métete en el cuarto de la plancha y no salgas hasta que te lo ordenemos. Ya sabes que no puede verte. Sí, sí, tita. Ha sido una gran idea el que se quedara, porque así certificará la muerte del abuelo. Es tu yermo. Soy Laura. Baja inmediatamente. No, el abuelo no se ha muerto todavía, no. Pero madre, madre. ¡Madre! ¿Qué está usted haciendo? Al abuelo no le va a pasar nada esta noche. ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Dime! Ay, ¡dime si no piensas como yo! ¡Ay! En mi vida había visto tantas joyas juntas que son tanto dinero. ¡Ay! Nos iremos de esta ciudad para siempre. ¡Para siempre! Vale. Viajaremos. Veremos mundo. ¡Lourdes! ¡Laura! ¡Lourdes! Anda, abre la sombrera de la hija. Anda, anda, ábrela pronto, anda. Sí, ya, madre, ya, que usted enseguida la consume la codicia. ¡Ay! Bueno, qué pesa. Tenemos que ver qué contiene. Sí, pero... Claro. Sí, pero... Está muy cerrada, ¿eh? Sí. Está muy bien cerrada. Pues hay que abrirla. No hay más remedio. Con esto sería más sencillo, ¿no? Ay, la pica la curiosidad femenina. Debe ser Guillermo. Sí, sí, sí. Has escondido a la niña, ¿no? Naturalmente. Voy a abrirle. Está muy feo eso de registrar las maletas, tía. No me parece nada bien. Pero, hijo, si es que ya sabes que a mí me gustan mucho los sombreros. Quería ver cómo me sentaba. Lo que me extraña es que pese tanto ese sombrero. ¿Cómo está, Guillermo? Encantado de conocerte. ¿Qué tal? Llámeme Guillermo, no me preocupa. Nadie es perfecto. ¿Dónde tengo que llevar la maleta y la sombrerera? Usted la factura para el primer tren que salga para Pamplona. Enterado. ¿Cuánto? ¿Cómo? Mire usted, señor, a mí me da igual que lo que lleve en esa maleta sea contrabando o una bomba.
Pero oiga, pero... ¡Silencio! Estoy hablando yo. No le contradigas. Como está amargado, tiene ese genio. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por este trabajito? Le advierto que hay mucha vigilancia, ¿eh? Pues no sé, 20 duros para café y tabaco. Me voy a dormir. Espere. 10.000 pesetas, ¿vale? Tiene mucho interés, ¿eh? De acuerdo, 1.000 duros ahora y el resto a la entrega del talón. Venga. ¿La ha visto? Aquí. A Justina, ¿la ha visto? Pues sí, estaba por aquí. ¿Qué le ha parecido? ¿Tengo buen gusto o no? Por eso estoy ahorrando. Un día nos marcharemos y entonces verá esta familia si puedo tener hijos o no. Muy bien, hombre, muy bien. Oiga, ¿le interesan las cabezas reducidas de seres humanos? ¿Para llaveros, alfileres de corbata o para tener el recibidor? Yo no entiendo. No le hagas caso, son falsas. Diga que no. Las cojo en el cementerio y en casa las reduzco. Las dejo del tamaño de un puño. Las pego en un cenicero de baquelita y pongo debajo recuerdo de Badajoz. La gente cree que son artificiales, pero sí, sí. Si quieres revistas prohibidas, postales, insulina, morfina o una grifa fresquísima, no tiene más que llamarme a este teléfono. Muy bien. Y este mechero japonés, que además es una linterna sorda. Un abrelatas, un tocadiscos, un bolígrafo y una radio de pilas. Pero es que yo no fumo. No importa. También sirve para quemar bosques. Hijo, no seas pesado. Siempre lo mismo. Más te valía que pensaras solo en tu desgracia. Bueno, ya estoy aquí. Vaya mujer. Está usted de miedo, señora. ¡Guillermo! Perdón, señorita. Es Guillermo, el marido de Justina. ¿Con qué estás la infeliz criatura? Me alegro mucho de conocerle, Guillermo. Todo el mundo me ha hablado de usted. No les haga caso. ¿Qué le parece? Mire. Son muy bonitas, preciosas. También tengo de licra, tergal, guantes de goma, conjuntos de banlon, combinaciones de nylon, polvos, lápices de labios y además hago encargos a Tánger y a Portugal. Oiga, ¿corbata tiene usted, eh? Lo creo. De todos los colores. Me va a dar una negra. Es que el abuelo ya... Vaya, me alegro. ¡Felicidades! No seas idiota. Coge la maleta y la sombrera y vete. El abuelo tiene cuerda para rato. Está bien. Hasta luego. ¿Se llama usted? Marta García. ¿Soltera? No, casada. Marta. Soltera y sin compromiso. Bien, es suficiente. Me parece que usted y yo vamos a dar mucho que hablar aquí. Bueno, creo que deberíamos irnos a la cama. Sí. A todos nos vendrá bien un poco de descanso. ¿Quiere que guarde sus cosas en mi armario? No, gracias, señora. No llevo nada de particular. Está bien, como quiera. Voy a ver a la abuela antes de irme a dormir. A descansar, hija. Buenas noches. Buenas noches, señora. Lo mismo digo. Enrique, estaba deseando hablar contigo a solas. Dime, cariño. Esto no puede ser. Creo que debería volver con mi marido. Él me perdonará, estoy segura. ¿Pero qué te pasa, Marta? Es que ya no me quieres. No sé, no sé lo que me pasa. Creo que son los nervios. Yo quiero irme pronto de esta casa. Enrique, tengo un presentimiento y un miedo terrible. Vamos, vamos, cálmate. La carretera está imposible. Además, ya sabes que de noche no puedo conducir. Anda, descansa. Te hace falta. Mañana nos espera un día de UPA. ¿Eh? Adiós, amor mío. Ahora estoy mejor. Thank you.
¿Está durmiendo? No, guapa, pasa. Le traigo esto. ¿Lo quiere solo o con leche? Es igual. Uy, está quemando. También le he traído mi pepona. Yo duermo siempre con ella y me hace mucha compañía. Me la hizo mi yerno. Es una muñeca saladísima. Abre y cierra los ojos. Yo la llamo Rosalinda. A ver, déjame verla. ¡Ah! ¿Pero qué es esto? Es mi muñeca, Rosalinda. ¡Enrique, Enrique! ¡Tira eso, asquerosa! ¿Qué te pasa? ¡Dios mío, grito? ¡Es una cabeza! ¿Qué gritos son estos, Marta? Ya está bien. Ya está. Mira, mira lo que ha traído. Es mi muñeca. ¡Vamos, llévate eso, Justina, cochina! Pues allá ella, con lo bonita que es. Ven conmigo, mi vida. Pobrecita mía, que nadie la quiere. Tengo una muñeca vestida de azul. Vamos, vamos, cálmate, Marta. No es lógico que te pongas así. Lo siento, Enrique. Es una cabeza, me he asustado. Vamos, cariño, vamos. Veas lo que veas y oigas lo que oigas. Procura sobreponerte. Anda, acuéstate. Hasta mañana. Ahora estoy mejor. Oh, sí, sí. Mucho mejor. Espere un momento. ¿Pero qué hace ahí subido? ¡Bravo! Jesús. Gracias. Pero bueno, es que no va a gritar. ¿Yo por qué? Pero es que no la asusto. ¿Asustarme? Le cuento yo algo de esta familia y se le pone el pelo blanco. Pero vamos a ver, usted no se llama Rafaela Guzmán y vive... No insista. Me llamo Marta y no soy de aquí. Ay, por Dios, discúlpeme. Pero qué qué violencia. Jesús. Vaya, lo he cogido. Claro, no me extraña. ¿A quién se le ocurre salir así en una noche como esta y haciendo esas cosas? Si está empapado. Ande, quítese la capa y el sombrero también. No, no, por Dios, por su madre, que me busca usted la ruina, ¿no? Vamos, vamos, la capa. Uy, parece un niño chico. Sí, tenga. Gracias. Se merece unos azotes. Bueno, permítame que me presente. Soy el sátiro de Extremadura, aunque me esté mal el decirlo. Uh-huh. ¡Jesús! Jesús, tenga. Abríguese un poco. Gracias. Ay, qué bien. Ay, qué gustito. Bueno, y aparte de todo esto, ¿a qué se dedica usted? Pues por las mañanas... Voy a una inmobiliaria. Soy el conserje. Por las tardes llevo varias contabilidades. Y por las noches, pues ya lo de usted, señora. Hay que vivir. Estoy casado y tengo 5 hijos. El pequeño tiene 3 añitos y el sarampión. Y la mayor, Elena, 18. Mire, le voy a enseñar una fotografía. Aquí están los 5. Mi mujer es la de en medio. Siempre que tengo trabajo de noche, no se duermen hasta que llego. Ya. Pues no lo comprendo muy bien, don Sátiro. No. Llámeme Eustaquio. Eustaquio. Lo del sátiro es para la prensa. Verá usted, siempre que alguna joven de por aquí le pasa algo con el novio... En fin, bueno, no sé si me explico. Vamos, Eustaquio, que no soy una niña. Bueno, pues verá usted, siempre que esto ocurre, me dejan un recado en la portería. Salgo por la noche, entro por la ventana, hago algo para llamar la atención. Nada de particular, porque soy muy soso. Hasta que ella grita, y entonces otra vez escapo por la ventana. Y a mí me echan la culpa de todo lo que pasa aquí. Y a la niña, casi siempre... La casan enseguida con el mismo novio. Sí, así es. Bueno, por visitas a pisos bajos cobro 750 pesetas y 500 más por cada piso que hay que subir. Bueno, pues nada, perdóneme. He tenido mucho gusto y ahora, con su permiso, voy a cumplir con mi obligación. Pero... ¡Qué remedio! Se está chorreando. Va a coger una pulmonía. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Espere.
Venga. Tómese este café. No, 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 muchas gracias. No, no, no. Eustaquio, no, que es que una no, orden. Bueno, muchas gracias. A que está bueno, ¿eh? Está un poco amargo y además sabe a demonio. Venga, todo de un trago. ¿Todo? Todo. ¡Au! ¡Au! Otra vez, Eustaquio. Vamos, ya no tiene gracia. Arriba, arriba, caballo moro. No, no, no. Levántese. Ay, el café. El café. Estaba envenenado. ¿Y era para mí? Daba saltos, imitaba el sonido de animales. Luego se tomó el café y... ¿Sí, diga? ¿Diga? ¿Cómo? Oiga. ¡Oiga! Qué raro. ¿Quién era? No sé, una voz extraña que ha canturreado. 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. Y luego misteriosamente me ha dicho, de Pamplona nada, monada. ¿Y ha colgado? Qué raro. La maleta, Enrique. La maleta y la sombrerera iban para Pamplona. La maleta y la sombrerera. Estoy perdido. Se le ocurre. ¡Qué imaginación tan deformada la suya! ¿Conoce usted el del loro? ¿Ese que dice? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¿Ocurre algo? Esta doña Socorro, ay, que cuenta unos chistes, que te mueres de risa. Uy, a mí me duele aquí. Está bien, se acabaron los chistes. Usted, doña Socorro, es que no sabe estar en un velatorio como las personas sencillas. Ay, es verdad, nos hemos olvidado del pobre don Gregorio. Ya no volveremos a oírle agonizar, qué lástima. Aquí en Badajoz todo el mundo le quería. Ustedes, sin ir más lejos. Vamos, vamos, doña Socorro. Que usted ha venido aquí a darme ánimos. No nos amargue la velada. Ya lo sé, pero una es cristiana y... Déjela, madre, que se desahogue. Al fin y al cabo, tenemos al abuelo ahí en esa habitación de cuerpo presente y unas lágrimas siempre están bien. Y dígame, ¿vamos a ser muchos al velatorio? Los menos posibles. Será una cosa sencilla, ¿no ve usted qué? Estamos de luto. Además, al abuelo no le gustaba la ostentación, ni el lujo, ni el boato, ni la Coca-Cola. Oiga... ¿Cuándo voy a poder pasar a ver a don Gregorio, que en gloria esté? Ya se le avisará. No sea usted impaciente. Mi primo Enrique le está poniendo presentable, como es médico. ¿Dónde pongo las pastas? Aquí, hija, aquí. Encima de la camilla. Por favor. Doña Socorro, no empiece a probarlas hasta que vengan los demás. Están contadas. ¿No va a haber migas?
Cuando lo del pobre Ceferino, el pasante de don Carlos, fue a base de migas y resultó muy bien. Ay, también estuvo en aquel velatorio aquel señor de Medina del Campo, amigo de un vecino, que cantaba jotas navarras. Y justo reconocer que tenía una buena voz. Ya lo creo, todavía me acuerdo yo de aquello de... Nadie le tema a la fiera, que la fiera ya murió. Al revolver una esquina, un valiente la mató. Abuela, me ha dicho la tía Laura que debo llevar luto 10 años. O sea, ropa negra y solo películas españolas. No es mucha mortificación. ¿Ustedes la oyen? ¡Inmoral! Vergüenza te debía dar intentar quitártelo un día antes. Ay, tienes vocación de mujer de vida alegre. El día que faltemos nosotros, acabarás en un burdel. O peor. ¿Peor que un burdel? ¿Qué es peor que un burdel, tía? Tiene razón, mi hija. La juventud de hoy día no piensa más que en diversiones y placeres. Cuando el abuelo está aún caliente. Eso es el cine que les deforma. No sé por qué no cortan las películas. ¿Usted ha visto cómo sale Tarzán? Debe ser mi yermo. ¿Me deja que abra? Ay, como estamos en el velatorio, no importa, pero... Cuidado, ¿eh? Una mirada lasciva y te sacamos los ojos. Descuide usted, tía. Oiga, ¿cómo sale Tarzán? Pues como un inglés en Mallorca. Hija, hija mía. Ay, no te puedes imaginar cuánto lo hemos sentido. Qué desgracia tan grande en la flor de la vida. Vamos, vamos, doña Veneranda. Lo de la flor de la vida parece un chiste. Doña Adela, pobrecita mía, no se levante. ¿Quién lo iba a decir? Oh. Todo va abajo desde hace 3 meses. Laura, no tengo palabras para expresar lo que siento. No somos nada, nada. Sobre todo tú. Anda, siéntate y toma una pasta. Qué pena, doña Socorro. ¿Cómo lo he sentido? Le acompaño en el sentimiento. No das una, rico. A mí donde tienes que acompañarme es luego a casa. Yo soy un deudo como tú y tu madre. Y estoy aquí por las pastas. Pues las pastas no son nada del otro mundo. Y hablando del otro mundo, ¿cuándo vamos a verle? Más tarde. Le están amortajando. Doña Adela... Pobrecita mía, ya sabe cómo lo he sentido. Ah, para aliviar en parte su dolor, mi madre y yo le hemos traído esta botella de licor. Y este cartucho de almendras garrapiñadas, legítimas de Logroño. ¿Ha dicho una palabrota? No. Ha dicho que son almendras garrapiñadas, legítimas de Logroño. Ay, qué susto, mujer. Le entendí de Ciudad Real que son peores. ¿Y cómo fue el trágico desenlace? Nada de particular. Un ataque al corazón complicado con una pulmonía doble. Y además los años. Tenía 92. Sí. Y el hígado, que lo tenía como un sifón. ¿Y dijo algo antes de morir? Por lo visto, se levantó como pudo en la cama y dijo con un hilo de voz: non plus ultra. Y dejó de existir. ¿Qué fue lo que dijo a su novia? A su novia nada. Habló en latín. ¿Cómo era tan bueno? Bueno, Marcial, ¿cómo van tus cosas? ¿Mucho trabajo? Sí, señora. Esta noche por fin va a caer el sátiro de Extremadura. Se lo aseguro. ¡Ay! Extraño coger todo el sátiro. Hemos recibido informes. Esta noche hará una visita a Rafaela Guzmán, que vive aquí al lado.
Tenemos cercado el barrio y no escapará. Ay, Dios te oiga, hijo. A ver si por fin podemos descansar las mujeres solteras. A mí me gustaría conocerle. Debe ser extraordinario. Valiente, audaz, degenerado. Creo que me enamoré de él el mismo día, el primer día que hizo de las suyas. Pero, hija, pero no hables así. Que la visita se va a creer que nunca has tenido pretendientes. Y Laura ha tenido muy buenos partidos. Sí, uno. Y está pagando 30 años por lo de la anciana. Una injusticia, madre, ¿eh? Porque si Jacobo tenía un cuchillo, la anciana se podía haber defendido, ¿no? Y en cambio, 30 años. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Basta, hija, basta! ¡Justina! ¡Justina! Que no nos hagas el número esta noche. No, no puedo, madre, no puedo, no puedo. ¿Qué tal una tacita de café? Yo prefiero el jamón. El café me quita el sueño. Muy bien dicho. ¿Qué haces, miserable? ¿Que no has venido cuando te he llamado? Estaba leyendo a Franz Kafka, que es muy entretenido. Inútil. Anda, vete a la cocina y trae un poco de café. Ya está hecho, no hay más que ponerlo a la lumbre. Bueno, tía, bueno. Pero no me dé usted tantas bofetadas, que un día me voy a espabilar y ya verá ya. No hay más remedio que tratarlo así. No hace más que decir palabrotas. Y yo no sé dónde las aprende. Porque aquí en casa todos somos muy de derechas. Ya podéis pasar. No ha quedado nada extraordinario, pero se le puede ver. Me encuentro mal. Es mi primo Enrique, traumatólogo. Pobrecillo. Don Marcial Hernández, detective. No sabe cuánto lo siento. Mucho gusto. Conocía bastante a don Gregorio y estoy consternado. Es un óbito que no se olvidará fácilmente en Badajoz. Don Gregorio dejó huella. ¡Qué bien se expresa mi hijo! Estas señoras son dos amigas de la casa. Doña Socorro y doña Veneranda. Han venido a hacernos compañía. A sus pies, señoras. Tómate esto, Marta, te tranquilizará. Enrique, vámonos pronto de aquí. Creo que no podré resistirlo. Primo, estas señoras querrían ver al abuelo. Y nosotras también. La última vez que le vimos, estaba vivo. Sí, sí, claro que sí. Pasen. Le van a encontrar un poco cambiado, como murió de tantas cosas el pobre. Le ha cambiado la expresión de la cara, el carácter y hasta el color del pelo. Sí, es frecuente. Y la nariz la tendrá más afilada, ¿no? Pues sí. Mucho más afilada. Pasen, pasen, por favor. Por favor, no toquen nada. Don Gregorio es eso que está en la caja con hábito de franciscano. Ay, ¡qué horror, qué horror! Marta, por favor, ya está. Por favor, don Gregorio, que venga. Mi madre está empeñada en ponerle un escapulario y no sé cuántas cosas más a don Gregorio. Voy. No, no me encuentro muy bien. Yo creo que un poco de agua fresca me reanimará. Por lo visto no tomó el café. Y si lo tomó, no le hizo efecto. A lo mejor será porque yo le eché poco, poca cantidad. Como no tengo costumbre. Menos mal que aún nos queda un tazón entero de cianuro. Haremos más café y acabaremos con los dos. Sí, cuanto antes. Es... Mira, mira la maleta, ahí la tienes. Ay. Muerta de risa. Ay, ya la veo, madre, ya la veo. Dentro de muy poco será nuestra. ¡Ay, qué feliz me siento! Al fin la vida nos sonríe, madre. Sí, hija mía, sí. Llévame a ver al abuelo. Que me recree con la vista. Anda, anda. Jamás he sido tan dichosa. A usted, madre, le voy a comprar un 2 caballos que se va a chupar los dedos. Thank you.
Óigame, se puede poner pirula. Que si se puede poner pirula. No, es que estoy afónico. Pirula, con P de Palencia. Sí, eso. No, ella es de Guadalajara. Hola, hola, abuelo. ¿Qué hace usted ahí? Siempre levantándose, se lo voy a decir a la tía, ¿eh? Déjelo, es lo mismo. Es que me aburría. Y bueno, ¿cómo está quedando todo esto? Ahora que me fijo. ¿Por qué no está usted en la caja? Es que me aburría y me dije, voy a estirar un poco las piernas. Ah, pero no las tenía usted bastante estiradas. Bueno, verá, si es que la caja no es de mi número y me viene un poco justa. La verdad es que estoy un poco molesto, que me aprieto un poco aquí. Esos son los primeros años. Luego ya verá cómo se acostumbra. Estas cosas con el uso dan de sí. Oiga, abuelo, ¿por qué no le dice a la tía que no me obligue a llevar luto 10 años? Anda, guapina, anda, ve a abrir que están llamando. Debe ser Guillermo. Sí, anda, corre, corre. Enrique y esa señora no se han ido, ¿verdad? No, el primo Enrique está en el cuarto del abuelo. Bien, bien, Justina. Al fin solos. Justina, hace mucho tiempo que no estamos solos. A ver, si es que tú eres muy rarito. ¿Qué culpa tengo yo? Que de pequeño no te dieran vitaminas. Eso es mentira, Justina. No soy estéril. Se han inventado esa historia para que no viva contigo. O si no, ¿por qué no me dejan que lo intente? Justina, te quiero. Te quiero. Basta, Guillermo, que tienes una mirada. Acostúmbrate a verme exuberante. Justina, si quieres ahora mismo cogemos la moto y nos vamos a Badajoz. ¿No te das cuenta que no puedo vivir sin ti? Eres mi mujer, mi compañera, y puedo obligarte. Guillermo, tú eres un calavera. Seguiré con el negocio y cuando tenga posibles te sacaré de aquí y te llevaré a Madrid para que veas la calle de Serrano. Dices unas cosas horribles. Seguro que has leído alguna comedia americana. Además, no está bien decirle esas cosas a una señorita como yo, pura y extremeña. Justina, dime que no me quieres y no volveré por aquí. Bueno, pues no se lo digas a nadie, pero yo creo que te quiero cada vez más. Justina, esposa mía. Anda, que si las tías estuvieran equivocadas. Mira que si tú fueras un señor. Vámonos ahora mismo y verás. Y si me das por inútil, no volveré a molestarte más. Muy bien, vámonos. Vámonos, pero te advierto que voy a ser muy exigente, ¿eh? Hola, Guillermo. ¿Vais a salir? Sí, señora. Si el abuelo pregunta por mí, dígale que le estoy haciendo el examen a Guillermo. El abuelo, por desgracia, ya no puede preguntar ni la hora. No seas tonto, acabo de verle. Estaba ahí de pie, hablando por teléfono. Yo creo que salió para estirar las piernas. ¿Justina? ¿Eso es mentira? ¡Eso es verdad! Yo creo que además se levantó para hablar con Pirula. Me parece de muy mal gusto esa broma, Justina. No está bien asustar a la gente. Me da lo mismo que me crean o no. Lo he visto. Lo he visto y he hablado con él. Justina, que me estás poniendo nervioso, ¿eh? Bueno, bueno, dejad de discutir. Y dime, solo por curiosidad, la taza de café que me llevaste a la cama, ¿quién te la dio? El café lo hice yo, que soy muy habilidosa. La que le echó las 2 cucharadas de cianuro fue la tía Laura. Dijo que a usted le gustaba muy cargadito. ¿Has oído, Enrique? ¡Es Laura, tu prima! ¿Te convences? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Es para volverse loca! Oiga, ¿qué hacen estas maletas aquí? ¿Qué hacen aquí? Se lo iba a decir, pero no me ha dado tiempo. Cuando llegué a la estación estaba cerrada. Hasta mañana no pasa ningún tren. ¿Y en todo ese tiempo que ha hecho usted, ha abierto las maletas? ¡Soy las manos quietas! Naturalmente que he abierto las maletas. Y sépalo de una vez, no he ido a la estación. ¿Qué? ¿Sorprendido? Usted creía que yo, además de estéril, era tonto, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay en esa maleta? Tú me dijiste que cosas de Armando sin valor. ¿Eso le dijo? Tiene gracia. Bien. Ya les tengo que dejar. Hola, Guillermo. ¿Qué tal van las cosas? Se hace lo que se puede. Bueno, me voy. Esta noche presiento que va a ser algo movidita.
Huelo a... Estas maletas no estaban antes. ¿Son tuyas, Guillermo? ¿De dónde las has sacado? Contesta. Bueno, verá. Son mías. Hace un rato mandé a Guillermo a la estación a facturarlas, pero por lo visto ya era un poco tarde. Pesan unos 80 kilos. No serán divisas, drogas o contrabando. ¿Tenemos cara de contrabandistas? Era una broma. Me encanta desconcertar a la gente. Bueno, les dejo. En cuanto aparezca el sátiro caerá, acuérdense de lo que les he dicho. Esta es una noche importante para Badajoz. Que ustedes descansen. Enhorabuena, maestro. Estoy a sus órdenes. Usted y yo podemos hacer grandes cosas juntos. No le hagas caso, primo. A mí me ha dicho lo mismo. Yo la mano de obra y usted la cabeza. Por cierto, hablando de cabeza, esa es una perfección. Bueno, basta ya. No me gusta nada esta conversación. Enrique, sigo sin comprender nada. Tu prima intentó envenenarme, ¿no? Sí, señora, con el cianuro. ¿Lo quiere ver? Anda, sí, guapina, tráemelo. Voy volando. Ya verá ya. Después, aquel hombre, el de la capa, el que daba saltos, el sátiro. En confianza, señora, le diré que el sátiro de Extremadura no existe ni ha existido nunca. Es una artimaña del alcalde de aquí para que vengan turistas. Desde que se ha corrido las voces de que hay un tío que hace las cosas que hace, vienen suecas, inglesas y hasta de Zamora. Luego aquella llamada por teléfono. ¿Quién pudo ser? Fui yo. Yo les llamé por teléfono diciendo aquello de 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo. ¡Ah, vaya con Guillermo! ¡Qué travieso es! ¡Marta! ¡No encuentro el cianuro! ¡Voy, Justina! ¿Me perdonan un momento? Hasta ahora mismo, maestro. Vuelvo a mi guarida. Ya sabe, usted me enseña y yo a aprender. De ese dichoso armario. Estaba muerto de frío. ¿Y qué? ¿Nadie se ha dado cuenta del cambio? Nadie, abuelo. La gente le tiene bastante respeto a los muertos. Ha sido providencial la muerte de ese hombre. ¿Y ahora qué piensa usted hacer, abuelo? Marcharme, y lo más rápidamente posible. La cara que van a poner mañana cuando vean que me he ido con todos los ahorros de la familia. Eso va a ser. Pirula, soy Goyito. Dentro de 10 minutos, en el banco de la plaza. Sí, donde las palomas. Pobre hombre, parece que está dormidito. Voy a dar un recado por teléfono. Fíjese que esta noche teníamos la primera piedra de un riñón. Ah, está ocupado. Buenas noches. Buenas noches, enseguida termino. Es igual, no corre prisa, luego llamaré. Ay, qué pena, es horrible. Oiga, qué tontería. ¿Sabe quién me pareció ese señor que va vestido de tuno? Sí, a don Gregorio. Ay, qué pena, lo que es la vida. Señor, señor, voy otra vez con el pobrecito. Bien, no tardes, no nada, hasta luego. Bueno, pues, bueno. Esto ya está. Tenga cuidado, abuelo. Un tal Marcial tiene rodeado el barrio con su gente. Entonces es el momento, no hay peligro. Esa es la normal de aquí. Abuelo, yo quería pedirle a usted un favor. Adelante, hijo, si está en mi mano. Es que no sé cómo empezar, me es un poco violento. Vamos, muchacho, vamos. Se trata de Marta, ¿no? Sí, abuelo. Marta es casada. Y esto que he hecho no está ni medio bien. Su marido era mi amigo, mi maestro. Gracias a él aprendí todo lo que sé. Marta y tú os queréis, ¿no es eso? Sí, abuelo. ¿Y ella tiene dinero? Mire usted,
tengo gusto o no. ¡Bravo, muchacho! Y tienes remordimientos. Eres un artista. Y el bueno del marido seguro que no se ha enterado de nada, ¿eh? Hay algunos maridos que no se enteran nunca. El marido de Marta, mi amigo, mi maestro, está aquí, en esta maleta y en la sombrerera. ¿Enrique? El doctor Molinos. Doctor Molinos, mi abuelo. ¿Descuartizado? Descuartizado. ¿Marta sabe algo? Ni lo sospecha. Armando en el último momento se enteró de todo y no tuve más remedio que hacerle la autopsia, pero en vida. Y ahora lo siento. Yo no quería hacerlo, abuelo, pero la idea de perder a Marta y sus joyas me enloqueció. La prueba de que lo que le digo es cierto es que le he traído con nosotros y pensaba facturarlo esta misma noche para Pamplona. Lo que más le gustaba en el mundo era correr los Sanfermines. Daba gusto verle cómo gritaba a los toros, cómo corría delante de ellos con un pantalón blanco y su boina. Daba gusto verle, parecía un inglés. Muchacho, yo siempre dije que llegarías muy lejos. Lo que quería pedirle, abuelo, es que se marche con aire y lo facture para el primer tren que salga para Pamplona. Él se lo agradecerá. En la vida hay que ser bien nacido. Hoy me has hecho tú un favor muy grande y yo no puedo negarme. La maleta y la sombrerera, ¿no? Gracias, abuelo, nunca lo olvidaré. Ah, no tiene importancia, hoy por ti, mañana por mí. Cuidado, cuidado, abuelo, escóndase. Enrique, ¿qué es esto? ¿Una tomadura de pelo? No sé qué quieres decir. Lo sabes de sobra y conmigo no se juega. ¿Quién es ese que está en la caja de cuerpo presente tan serio? ¿Quién va a ser? ¿El abuelo? ¿Qué más quisiera? El abuelo era mucho más feo y este parece hasta vasco. Bueno, es que hay personas que al morir ganan, se ponen mucho más pálidos y con la nariz afilada, y esto siempre favorece. ¿Y el bigote? ¿El bigote qué? Le sienta bien, ¿no? Yo creo que todos los hombres deberían llevar bigote. Esto y el servicio militar es lo único que le diferencia de la mujer. ¿El abuelo? Nunca tuvo bigote. Pero qué tontería. Todos los hombres tenemos bigote. Lo que pasa es que unos se lo afeitan y otros no, pero tenerlo, ya lo creo. Sí, me estás tomando por idiota, ¿no? Pobrecillo. Pero... hay que ver qué serio se ha quedado. Laura, pregunta a tu primo cuándo va a venir el resto de la tuna. Ah, Socorro, déjeme ahora. Está empeñada en que va a venir la tuna. Dice que ha visto a uno de ellos hablando por teléfono hace un rato. Y es verdad. ¿No es cierto, caballero? Sí, señora. Bueno, ven, acompáñame, acompáñame. Ah. Aquí pasa algo muy raro y tenemos que saberlo enseguida. Nadie le tema a la fiera, que la fiera ya murió. Oh. Al revolver una esquina, oh, un valiente la mató, un valiente la mató, oh, 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 nadie le tema la fiera, Dios donde. Oiga, ¿se va ya? Sí, 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 pero vuelvo ahora mismo. Ya, con los demás. Claro, con todos. Ya verá, ya verá. Oiga, ¿conocen Clavelitos? Uy, esa es la que mejor nos sale. Pues no lo canten, me caen gordos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Eres tú, Rosario? Soy yo, S.O.S. Sí, Socorro. No se os ocurra venir. ¿Que ya habéis vestido al niño de marinero? Pues nada, quítate el velo y a la cama. Hasta ahora. Ay. Voy a ver qué pasa ahora. Me parece que tenemos fuegos artificiales.
nada, no te lo consiento, ¿eh? No lo volváis a hacer, ¿eh? No lo volváis a hacer, nada. ¡Pero madre! ¡Nada! He dicho que no, vaya. He dicho que no. Espero que sea la última vez, ¿eh? Pero ¿cómo se puede sacar a un señor de la caja? Ponerlo de pie y tallarlo como si estuviera entrando en quintas, por muy muerto que esté. Pero madre, ¿cuánto medía el abuelo? Pues, 1,65, como buen español. ¿Y cuánto el franciscano? Ah, hija, no sé, pero ya has oído lo que ha dicho Enrique. A lo mejor ahora ha dado el estirón. ¿Y la cara? ¿No le ha visto la cara? Ah, hija, ¿qué cosas tienes? Le he mirado por encima. Un muerto no es un señor de Suiza, que haya que mirarlo con lupa. Pero madre, el señor ese que está vestido de franciscano lleva bigote. Anda, a ver si es un franciscano de verdad. Cualquiera, menos el abuelo. De eso estoy segura yo. Entonces, el señor que está en ese cuarto, ¿qué es? Soy yo, S.O.S. otra vez. Viste al niño de marinero. Coge a tu marido, ponte el velo y veniros para acá lo más rápidamente posible. Casi nada. Han sacado a don Gregorio de la caja. Le han puesto de pie y se lo quieren llevar a los toros. Y aún hay más. Un sobrino de la familia, que es médico, le está afeitando el bigote. Hasta ahora, daos prisa. ¿Qué? ¿Ustedes no vienen a ver el número? ¿Es usted que le está afeitando el bigote? Ya lo creo. Y doña Veneranda le está pintando un ancla en el brazo como la que tenía don Gregorio, que se le debe de haber borrado. Voy para allá. ¿Y ahora qué me dice usted, madre? ¿Eh? Sí, hija, sí, sí. No hay ninguna duda. Enrique juega algo. Y no sabemos a qué. Pero tú no te preocupes ahora por lo del abuelo. El dinero y las joyas serán nuestras. A ellos les daremos más cianuro. Solo con leche. Es lo mismo. Ya está. A ver. ¿Qué cosa más extraña? ¿Qué pasa? Han envuelto las alhajas en un plástico negro. Todo está con un plástico negro. Todo es fresco. Oiga, ¿no me parece bien que registren mi maleta? Cuando el contenido es tan extraño. No sé qué tiene de extraño. Ropas, cosas de uso personal, mis joyas. ¿Y acostumbra usted a guardar sus cosas envueltas en plástico negro y amarrado con una cuerda? ¿Cómo dices? ¡Se ha vuelto a escapar! ¡Es un hombre admirable! ¿Quién se ha vuelto a escapar? ¡El sátiro de Extremadura! ¡Más de 15 hombres detrás de él! ¡Y los ha burlado! ¿Tú lo has visto? ¿Era apuesto? Bueno, yo lo he visto desde lejos, con su capa y su sombrero muy grande. Algunas mujeres desde los balcones le admiraban y le tiraban flores. ¡Ay, ha sido emocionantísimo! Entonces no murió, menos mal. Atenga, no sé cómo se las ingeniaría el sátiro, pero ha estado en esta casa y se ha llevado la sombrerera. En la carrera la dejó caer al suelo, yo la vi y aquí está. ¿Qué? ¿Vale yermo o no vale, eh? ¿Abro? Abre. ¿Y si es el sátiro con una pulsera de pedida? Lo paso aquí, ¿verdad? No te burles, ser abyecto. El amor es un sentimiento noble. Buenas noches. Acaba de llegar el terror de Badajoz. ¿Y el sátiro? ¿Dónde lo has dejado? ¡Ay, estoy montando! Basta, ya está bien, Laura. ¿Cómo se ríe? Solo la he visto así, el día que explotó la mina y murieron 36 obreros. Al cabo de 3 horas hubo que ponerle fomentos en los riñones. Les estoy dejando que se diviertan. Por aquello de que quien se ríe el último... ¿Qué quiere usted decir? Que es inútil. Lo sé todo. Lo siento por ustedes. El criminal siempre pierde. Qué bonita frase. ¿Es suya? No, de mi padre. Perdón usted, ha dicho hace un momento que lo sabía todo, pero ¿qué es lo que sabe usted? Por ejemplo, lo de la maleta. Anda, ¿sabe usted lo de la maleta? Tía, ¿sabe lo de la maleta? ¿Sabe lo de la maleta? ¡Ay, mío! ¿Sabe lo de la maleta, oiga? ¿Qué es lo de la maleta? Este va a ser el mayor triunfo de mi carrera. Doña Adela, siento mucho que esto ocurra en su casa, pero tengo que cumplir con mi obligación. Yermo, haz el favor de acompañarme. ¿Quién, yo? ¿Pero qué he hecho? ¿De qué se me acusa? ¿De verdad no lo sabes? Opio, marihuana, morfina, grifa, 3 carabelas, insulina,
toda clase de drogas, contrabando surtido, mecheros, transistores, conjuntos de nilón y revistas prohibidas, amén de una colección perfecta de postales muy interesantes. Las tenía escondidas en su cuarto, en una maleta. ¿Tengo que vivir? Pero, Yermo, eso no está bien. ¡Qué vergüenza! En nuestra familia, un delincuente. Cuando quieras, Yermo. Está bien. Adiós. Justina, acuérdate un poquito de mí. Pasa por casa y coge la bufanda que te hice. Te vendrá bien. Y sé bueno, que estos señores no te tengan que dar garrote. Y no salgas por las noches, sobre todo en invierno. Hala. Ahora adiós. Y a ser juicioso, ¿eh? No se molesten en acompañarme. Conozco el camino. Y perdonen este mal rato. Hasta luego. Guillermo. Primo, te has quedado muy pálido. ¿Yo por qué? ¡Qué tontería! En nuestra familia, la moral ha sido siempre una obsesión. Usted, señora, está casada, ¿verdad? Sí, sí, lo estoy. Pero quiero a Enrique. Con mi marido no me entendía. ¿Era sueco? No, pero da lo mismo. Me lleva más de 20 años. Nunca le quise. Me casé con él por las dos únicas razones que una mujer como yo se casa con un hombre sabio y calvo. Él me quería y era millonario. ¿Era un sabio y millonario? ¿Y dice usted que no era sueco? No, de Córdoba. Un día le tocó la lotería. Cuando conocí a Enrique, decidimos marcharnos de España y comenzar una nueva vida. ¿Con el dinero de la lotería? No, no. Yo solamente me he traído mis joyas. ¿Y esa sombrerera? No, yo les juro que no sé... Bueno, basta ya. Me parece absurdo este interrogatorio. Además, no tenéis ningún derecho. ¿Quién es ese que está en la caja? ¿Y por qué lleváis las joyas envueltas en un plástico negro? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Sí, sí, sí. En esta maleta. Yo lo he visto antes, en un plástico. Y atado con una cuerda. Pero, ¿cómo es posible que... Marta, déjanos solos unos instantes. Vete a vestirte. Nos vamos ahora mismo. Tengo que hablar con mi familia. Lo que quieras, Enrique, lo que quieras. Maldita sea. Bien nos la has jugado, abuelo, bien. ¿Pero qué estás diciendo? Niña, vete a la cocina. Calienta un poco de café. Sí, sí, pero lárgate. ¿Queréis saber quién está en la caja? El sátiro de Extremadura. ¿Qué dices? ¡Estás loco! ¿Quieres ponerme los dientes largos? Se tomó el café que preparasteis para Marta. El abuelo se dio cuenta de todo y entre los dos preparamos el plan para que pudiera irse con las ropas del sátiro y con todo vuestro dinero. Bien nos la has jugado, abuelo, bien. ¿Cómo te debes estar riendo, granuja? ¡Ay, hija mía! ¿Qué me parece que va a ser verdad? Y no termina aquí la historia. Se ha llevado la maleta con las alhajas de Marta y en su lugar nos ha dejado esta y la sombrerera. ¿Pero con más dinero? Frío, frío. Mi familia es mucho más tonta de lo que me figuraba. Aquí dentro está el doctor Molinos. El juego completo, la cabeza y el tronco. Menos mal que tu padre me dejó paralítica. Si no, me quedo ahora. Tiene gracia. Pensar que la gente está creyendo... que el velatorio es en esa habitación. Adiós, Lourdes. ¿Pero por qué se me ocurriría pasar la noche en esta maldita casa? Si yo sabía cómo era y si lo he sabido siempre. Aquí está el café. Tu primo, ¿cómo lo quieres? ¿Solo o con leche? Solo. ¿Y usted, tía? Con un poco de leche. ¿Y usted, abuela? Yo lo que quiero es veneno. ¡Quiero morirme! Vamos, vamos. Sí está muy bueno. ¿Quiere que le... No, nada, nada. Como está, así. ¡Negro! ¡Como nosotros! Sí que están alegres. Yo sí que debería estar triste. Y en cambio estoy más contenta que unas pascuas.
que unas Pascuas rusas, claro. Agustina, ¿qué has echado en este café? Tiene un gusto muy raro, sabe a cantina de estación. Lo que sabe es a cianuro potásico. Conozco el olor como si fuera perfume francés. Sí. Niña, ¿qué has echado en este café? ¡Contesta! Pues, ¿qué le voy a echar? Esos polvos blancos que traje por la tarde. No es azúcar. ¡Justina! Ya lo he vuelto a hacer mal. No doy una. ¿Qué? Pongo la cara, como siempre. Enrique, nos vamos. Te espero en el cuarto del abuelo. Estamos listos. Sí, tía. Ya hay tres plazas que nos están esperando en el infierno. ¿Qué serios? ¿Qué serios os habéis quedado de pronto? Vamos, alegrar esa cara. Si ya se ha muerto el abuelo, ¿qué más queréis? ¿Os cuento algo del libro que estoy leyendo? Voy por mi Pepona y os la dejo para que la durmáis vosotros. Desde luego no hay quien os entienda. Ya veréis. La voy a traer y veréis cómo nos alegramos. Quisiera ser tan alta como la luna. Ay, ay, como la luna. Ay. Como la luna. Laura. Llamamos a un médico. Es inútil. Los médicos ahora no curan. Dan conferencias. ¿Qué? Tú eres médico. ¿Qué hacemos? Lo que yo, tía. Rezar. A ver si hay suerte. Está amaneciendo y ha dejado de llover. Parece como si con el nuevo día acabase una noche de horribles pesadillas. He decidido no ir contigo. No me preguntes por qué. La respuesta te la darás tú mismo algún día. Lo siento, Enrique. Pero aun queriéndote más que a mi vida, vuelvo a Madrid con mi marido. Es mejor que no nos volvamos a ver nunca. Debimos marcharnos enseguida a Portugal. Pero tú me decías, es mi única familia. Un anciano muy simpático, una pobre impedida, su hija una buena mujer soltera y una infeliz retrasada mental. Te encantará conocerlos a todos. Forman parte de mi vida. Yo te decía que no, que era una locura, que Portugal estaba muy cerca. Pero tú, Enrique, tú no me hiciste caso. Nanita ea, a la nanita nana.
dormida queda. Duérmete tú, mi niña, duerme sin pena, porque al pie de tu cuna tu madre vela. A la nanita nana, miel y canela. A la nanita nana, nanita ea. Duérmete tú, mi niña, duerme sin pena, porque al pie de tu cuna tu madre vela. A la nananita, nanita ea. A la nananita, miel y canela. Duérmete tú, mi niña, duerme sin pena, porque al pie de tu cuna tu madre vela. A la nananita, nanita ea.